Meduca y CERTV presentan Conéctate con la Estrella. ¿Cómo están mis niños y niñas? La maestra Carmen, wow, bailando una pieza hoy de nuestro folclor, la trapichera, porque estamos en el mes de la patria. Wow, y ¿se miran? ¿No se miran? ¿Se miran? ¿No se miran? De esta forma, las maestras de preescolar se deleitan dando estas clases para nuestros niños. Les saluda con mucho cariño la maestra Carmen Jiménez. Wow, celebrando. Que celebramos el mes de la patria. Uy, 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 dice lavando. Uy, uy, en casa se levanta, vamos a bailar un poquito. Oh, muy bien. ¡Wow! Qué rico empezar bailando este día. Porque celebramos ¿qué? El mes de la patria. En el mes de la patria, el mes de noviembre. Estamos en el mes de noviembre. Pero recuerden que antes de iniciar cualquier actividad hay que dar gracias a Dios y la vamos a hacer con la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro. A ver, ¿quiénes están? ¿Quiénes nos acompañan en esta oración? Unos lindos niños de la escuela bilingüe, presidente John F. Kennedy. Uy, oh, estos niños son cuatro, cuatro, gracias a la maestra María Juárez, que nos acompañó en esta aventura, en esta experiencia tan linda de que esos niños presentaran la oración, ellos cuatro, y son Dylan Díaz, Ahmed Apolayo, Yacidi Valdés y Matthew Flores. Vamos a escuchar todos la oración, pero vamos a iniciar uniendo esas manos, las dos manos, inclinando nuestro rostro. Escuchemos y también digamos la oración junto con esos cuatro niños. Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y todos decimos amén. Amén y amén. Wow, gracias, gracias a esos niños, gracias a esos niños de la escuela bilingüe, presidente John F. Kennedy. Pero continuamos con nuestro calendario del mes de noviembre. En el mes de noviembre celebramos muchas fiestas, se resaltan esa fiesta del 3 de noviembre, el 4 de noviembre, el 5 de noviembre, el 10 de noviembre y el 28 de noviembre. Cada una de estas fechas, de estos números, tiene algo que resaltar porque, wow, y se hizo más importante nuestro país, pero nosotros tenemos el calendario. Y para nuestros chiquitines, vamos a repasar los números del 1 hasta el 30. Del 1, este es todo su recorrido, hasta el número 30. ¿Me ayudan? Vamos a ver acá, me ayudan a contar. 1, 2 y 3. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora contamos del 1 hasta el 10. Ah, ahora, ¿hasta qué número vamos a contar? Del 1 hasta el 15.
porque así le damos oportunidad a los más pequeños, a los de 4 años, que van poco a poco, ¿sí? Empezamos del 1 hasta el 15, en su marca, listo, fuera, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¡Wow! Para los niños que nos están observando, a ver, miren en la pantalla cómo se escribe ese número. ¡Oh! Porque los que nos están escuchando en un momento dado también se aprenden esa secuencia. Continuamos ahora del 1 hasta el 20. En su marca, listo, fuera, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El 2 con el 0, aquí está el número 20. Y ahora sí, terminamos nuestro conteo del 1 hasta el 30. En su marca, listo, fuera, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¡30! ¡Wow! Llegamos hasta el número 30. Hoy voy a colocar acá mi palito para ahora tocar ese tambor. Continuamos, niños y niñas. Estábamos conversando de que nosotros celebramos en el mes de noviembre, que le decimos el mes de la patria, fechas históricas de nuestro país. ¡Wow! Hay muchos personajes que se resaltaron en su momento. Y estos personajes ayudaron, por ahí vamos a conversarles, ayudaron a que nuestro país fuera cada día mejor. Y vamos a ver estas fechas que les había dicho la maestra. El 3, ¿qué número es? Vamos a ver acá. ¿Qué número es? A ver, recordemos aquí en la pantalla, el número 3, el 4, el 5, el 10 y el 28. A ver, tienen mucho significado en el mes de noviembre para nosotros, pero nosotros vamos a entonar una canción que se llama Panamá, la patria mía. Y ustedes pueden levantarse en casa para marchar conmigo mientras yo toco el tambor. ¿Le parece? 1, 2 y 3. Panamá, la patria mía, suelo grato, encantador. Hoy te canto Panamá con alegría, al mirarte así grandiosa. Cuando veo mi bandera de precioso tricolor, abrazarte con gran júbilo quisiera, expresándote mi amor. Pram, pram, pram. ¡Wow! Gracias a esos niños que se levantaron a marchar con la maestra Carmen. Aquí voy a colocar nuevamente mi tambor, porque la maestra Carmen quiere felicitar a los niños de la escuela Padre Xavier Villanueva, porque hoy en el mes de noviembre celebraron las reinas de la Semana del Campesino. ¡Wow! Y un abrazo muy lindo para Josibel Meléndez Cortés, y para María Victoria Gómez, y para todas esas chicas que le acompañaron a Josibel en esa coronación. ¡Wow! Entró en un carro alegórico muy lindo. Y acá nuestra niña María Victoria Gómez ha estado con nosotros en la radio también, en Conéctate con la Estrella. También pasamos a felicitar. ¡Uy! Pero esa escuela para Xavier Villanueva queda en San Miguelito, el distrito de San Miguelito. Pero tenemos de la provincia de Chiriquí, la escuela Rincón de Hualaca. La escuela Rincón de Hualaca también hizo su coronación en la Semana del Campesino. Y el rey y la reina eran Jesús David López y Eileen Gutiérrez.
Hoy, muchas gracias por compartir todas esas actividades. Y gracias a la maestra, muchas gracias a la maestra Silvia Parry por compartir esas lindas experiencias. ¡Wow! Nuestro tema de hoy. Símbolos patrios. Estos símbolos patrios que son tres. No se les olvide, son tres nuestros símbolos patrios. La bandera, el escudo y el himno nacional. A ver, les pregunto, ¿cuáles son nuestros símbolos patrios? Ah, la bandera, uno. El escudo, dos. Y el himno nacional. Voy a preguntarles nuevamente, ¿cuáles son nuestros símbolos patrios? ¿Cuáles son nuestros símbolos patrios? Son tres. La bandera. Eso. ¿Cuál es el otro? Este que está aquí. El escudo. Y el himno nacional. Pero hay una niña, miren. Hay una niña. Ay, de la escuela bilingüe de Dívala. Miren, qué lindo. Dívala. Ailis Miranda. Alvis Miranda Barría, del Jardín B. Nos va a deleitar con la poesía Mi bandera tricolor. Fuerte el aplauso para esa niña. Vamos a escucharla. Mi nombre es Ailis Miranda. Pertenezco al Kinder B de la Escuela Bilingüe de Dívala. Voy a recitar la poesía de la bandera tricolor. Es mi orgullo, es mi encanto, mi bandera tricolor. Con su rítmica ondea me ha robado el corazón. Su azul vívido abrillante el matiz de mi ilusión. Y su blanco viste el alma con ropajes de candor. Con su rojo se ha encendido de amor patrio el corazón. Es mi orgullo, es mi encanto, mi bandera tricolor. Gracias. Claro, claro, mi bandera tricolor. Uy, nuevamente aplausos para Alvis. Alvis, gracias, nos sentimos muy orgullosos de escucharte. Y sus maestras también. A ver, nosotros hablamos de uno de los símbolos patrios, que era la bandera. Miren nuestra linda bandera, ¿cómo está? Nuestra bandera nacional. Es un rectángulo, miren, grande. Pero dentro de ese rectángulo, ¿no? Se dividen en cuarteles que con dos estrellas, ¿no?, del luce nuestra bandera. Pero voy de nuevo, es un rectángulo muy grande y dentro de ese rectángulo hay cuarteles. Uno, dos, tres, cuatro. Dos tienen estrella, una de color, dígame, ¿cuál es este color? Azul. Y el otro de color rojo. Y dos cuarteles de color azul y el otro rojo, de color rojo, aquí se nos va, aquí está, de color rojo. Pero, vamos a ver, aquí tenemos algo que simula el asta. Hay un palito, hay una vara, hay algo que sostiene nuestra bandera. No debemos olvidar que la bandera, cuando se coloca la estrella de color azul, va en la parte de arriba, justo al lado de esa asta, de esa parte que sostiene nuestra bandera. Uy, aquí tenemos una banderita. A ver, vamos a compartirla. Vamos a ver, esto es bien importante. Aquí está nuestra bandera. Aquí está donde se sostiene y aquí en la parte de arriba está la estrella. ¡Wow! Y debajo de la estrella está el color azul. ¡Oh! Así que no se nos va a olvidar cómo va nuestra bandera. ¡Wow! Niños y niñas, continuamos con nuestros símbolos patrios. ¡Wow! Miren el escudo nacional. ¡Qué hermoso nuestro escudo! Nuestro escudo tiene en la parte de arriba muchas estrellas. ¿Pero cuántas? ¿Cuántas? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estrellas. ¿Saben qué representa esas 10 estrellas? Esas 10 estrellas representan las 10 provincias de nuestro bello país. Y también tiene un campo verde. Cada espacio del dibujo de nuestro escudo nacional
tiene un significado. El campo verde que está en el centro simboliza la vegetación del país. Las estrellas representan las provincias de nuestro país, les había comentado. El águila simboliza la soberanía, que ahí tenemos un águila. Las cintas, por el beneficio del mundo. ¡Wow, wow! A ver a nuestros chiquitines, poco a poco. La bandera también representa aquí, en el centro, un sable. Y un fusil que simboliza el estado de alerta para defender. A ver. También tenemos una pala y un azadón que simboliza el trabajo de cada panameño, de cada persona que está en nuestro país. La cornucopia es aquí abajito, en la parte de abajo tenemos una cornucopia que simboliza la riqueza y la rueda alada. ¡Ay, una rueda alada aquí en la parte de abajo de nuestro escudo! Simboliza el progreso. Esta rueda que está aquí simboliza el progreso para todos, para los que están en nuestro país. Pero niños y niñas, todos los lunes cuando estamos en la escuela, ¿qué honor le hacemos a nuestra patria, a nuestra bandera? A cantar el himno nacional. Levántense y a ver la posición de firme, porque nosotros, cuando escuchamos el himno nacional, no podemos caminar. No. Ahí donde usted está, coloca sus manos a los lados y canta, entona ese himno nacional. Vamos a ver, todos levantados en casa, solo vamos a hacer el coro de nuestro himno nacional. Escuchemos. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la Unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Gracias. El himno nacional no se aplaude cuando estamos escuchando el himno nacional, cuando estamos cantando, no se aplaude ni tampoco se baila. Solo mueve la mano el que dirige el himno nacional. Y en este momento era la maestra Carmen, que con ustedes firmes en casa disfrutaron de entonar el coro del himno nacional, de nuestro himno nacional de Panamá. Niños y niñas, los niños de la escuela Padre Xavier Villanueva, wow, me invitaron a esa feria y bailamos, todos los niveles bailaron, pero preescolar siempre de maravilla. Bailaron la trapichera, esa pieza que bailé al principio, cuando inició el programa. Taratata, tararara, tararata, tararara. Esa pieza nos vamos a deleitar con los niños del prejardín A y del jardín B, que disfrutaron de ese baile. Gracias a las maestras de la escuela Padre Xavier Villanueva, sobre todo a las maestras de preescolar, que nos invitaron a participar de esta feria. Disfruten de ese baile, la trapichera. Les encantó la trapichera. Wow, esos niños, las niñas, cómo movían la cintura. Pararara, parara, 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 parara. Y las niñas, wow, esa cintura. Y los niños, reídos. Y todos los padres de familia, contentos porque sus niños se aprendieron los pasos, participaron en la actividad.
Hoy no tenían pena ni lloraron. Felicidades, ese proceso que va siendo el nivel inicial para que nuestros niños pierdan la pena, no tengan temor y puedan desarrollar todas sus áreas de forma correcta. A ver. Niños y niñas, adivinen. Les traigo un cuento lindo, muy lindo, que se llama Pollito Pito. Todos atentos, busquen un lugar muy cómodo para que puedan disfrutar del cuento titulado Pollito Pito. Hoy voy de nuevo a mencionar cómo se llama el cuento. Pollito Pito. Aquí vamos. Un día, Pollito Pito fue al bosque y le cayó una ciruela. Una ciruela en la cabeza. Y pensó, el cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Voy a decírselo, voy corriendo a decírselo al rey. Pero pasó gallina fina. Y gallina fina dice, Pollito Pito, ¿a dónde vas tan tempranito? El cielo se va a caer y voy a decírselo al rey. Y se fueron los dos, Pollito Pito y gallina fina. Camina que te camina, camina que te camina. Y cuando estaban camina que te camina, se encontraron buenos días, gallina fina. Y Pollito Pito, ¿dónde van tan tempranito? Se encontraron con gallo malayo. Y le dijo Pollito Pito, el cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Vamos deprisa a darle la noticia. Pues yo voy también a decírselo al rey. Pero se fueron cantando, el cielo se va a caer. Hay que decírselo al rey. Y se fueron, camina que te camina. Y allá fueron los tres, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. Y se fueron, camina que te camina y cantando, el cielo se va a caer, hay que decírselo al rey. Hasta que se encontraron con Pato Zapato. ¡Wow! Buenos días, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Vamos deprisa a darle la noticia. Pues yo también voy a decírselo al rey. Y se fueron allá los cuatro, camina que te camina y cantando, hay que decírselo al rey, el cielo se va a caer. Y allá fueron los cuatro, Pato Zapato, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. ¿Y cómo se fueron? Camina que te camina y cantando, hay que decírselo al rey, que el cielo se va a caer. Hasta que se encontraron con Ganso Garbanzo. Y buenos días, Pato Malayo, gallo, Pato Zapato, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Vamos deprisa a darle la noticia. Pues yo también voy a decírselo al rey. Y allá se fueron. A ver, todos, camina que te camina. Y cantando, hay que decírselo al rey, que el cielo se va a caer. Y allá fueron los cinco. A ver, ¿quiénes son los cinco? Ganso Garbanzo, Pato Zapato, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. ¿Y cómo se fueron? A ver, ¿quién recuerda en casa la canción? Camina que te camina. Y cantando, hay que decírselo al rey, que el cielo se va a caer. Hasta que se encontraron con Pavo Centavo. Buenos días, Ganso Garbanzo, Pato Zapato, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer. El rey lo debe saber. Vamos deprisa a darle la noticia. Y como se fueron, camina que te camina, camina que te camina. Y hay que decírselo al rey,
que el cielo se va a caer. A ver, y allá fueron los 6, pavo centavo, ganso garbanzo, pato zapato, gallo malayo, gallina fina y pollito pito. Y camina que te camina, camina que te camina, y hay que decírselo al rey que el cielo se va a caer, hasta que se encontraron con zorra cachorra. Buenos días, pavo centavo, ganso garbanzo, pato zapato, gallo malayo, gallina fina y pollito pito. ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Vamos deprisa a darle la noticia. Entonces la zorra, relamiendo los dientes, les dijo así: pues, a ver, qué miedo, apareció la zorra y le dijo: pues yo voy también a decírselo al rey. Pollito Pito y sus amigos contestaron: zorra cachorra, no te hagas la buena, no te hagas la buena. Sabemos que el atajo lleva a tu cueva. Zorra cachorra, no somos bobos. Vamos a ver al rey, pero vamos solos. Y los 6 salieron volando. Y volando, llegaron al palacio del rey. Escucha, rey amado, el cielo se ha rajado. Mándalo a componer, porque se va a caer. El rey le dio las gracias con mucha amabilidad y a cada uno le regaló una medalla de oro, nuevecita. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Y fueron a decírselo al rey porque el cielo se iba a caer. Ay, me encantó este canto. Hay que decírselo al rey que el cielo se va a caer. Todos aplaudiendo en casa. Hay que decírselo al rey que el cielo se va a caer. A ver, niños y niñas, vamos a ver quiénes eran los personajes del cuento. Uy, y vamos a aplaudir. A ver, cuando mencionamos el nombre de esos personajes, ¿cuántas veces aplaudimos? Estaba Pollito, era Pollito Pito, pero solo lo vamos a mencionar, Pollito. ¿Cuántas veces aplaudimos? Pollito. Aplaudan en casa, Pollito. 3 veces. También estaba Gallina Fina, pero solo vamos a mencionar Gallina. Gallina. 3 veces aplaudimos. Y estaba Gallo Malayo, pero solamente aplaudimos cuando decimos gallo. Gallo. Solo aplaudimos cuando dicen gallo. Gallo. ¿Cuántas veces aplaudimos? 2 veces. Y seguimos. Ganso Garbanzo era el otro personaje, pero solo aplaudimos cuando mencionamos ganso. Ganso. 2 veces. 2 veces. Pato Zapato. Pato Zapato. ¿Y cuántas veces aplaudimos? Solo pato, solo la palabra pato. Pato. 2 veces. A ver, pavo. ¿Cuál era el otro nombre o apellido del pavo? A ver, ¿quién recuerda? Gracias. Pavo centavo. Pero solo aplaudimos cuando decimos pavo. Pavo. 2 veces. A ver, otro. Zorra cachorra era el otro personaje. Traviesa esa zorra cachorra. Pero solo aplaudimos zorra. A ver, zorra. ¿Cuántas veces aplaudimos? 2 veces. Y el último, rey. A ver, aplaudan. Rey, aplaudan ustedes. Rey. Ajá, rey. ¿Cuántas veces aplaudimos? 1 sola vez. ¡Wow, niños y niñas! Aquí tenemos los personajes de nuestro cuento. A ver, qué lindo ese cuento. Uy, aquí está Pollito Pito. Gallina Fina. A ver, acá, ¿quién tenemos? ¿Gallo qué? Malayo. Pato, zapato. Ganso, garbanzo. Pavo, centavo. Zorra, cachorra. Y el rey. Y bailamos. Hay que decírselo al rey que el cielo se va a caer. Hay que decírselo al rey que el cielo se va a caer. A ver, niños y niñas. ¡Wow! ¿Les encantó el cuento? ¿Les encantó el cuento? ¡Oh! Muy divertido ese cuento. Les pregunto,
Si yo menciono el nombre de los personajes, ustedes me van a decir cuál es el apellido, porque así le vamos a poner el nombre y el apellido. Zorra, cachorra. Ganso, garbanzo. Pollito, pito. A ver quién se nos queda por aquí. Gallina, fina. A ver quién más, quién más, quién más. Pato, el pato, ¿cómo era? ¿Pato qué? ¿Pato qué? Pato zapato. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, a ver. Ay. Ese que hace blu, blu, blu. El pavo. ¿Pavo qué? Pavo centavo. Pavo centavo. Guay, todos los mencionamos. A ver, a ver, a ver. Ganso garbanzo, pollito pito, gallina fina, gallo malayo. Todos, a todos los mencionamos. Niños y niñas. A ver, niños y niñas. Quieren seguir disfrutando, quieren seguir disfrutando. Pero hay que decírselo al rey, que el cielo se va a caer, porque ellos se fueron, camina que te camina. Y la maestra Carmen ya casi se va despidiendo de ustedes, camina que te camina, camina que te camina, bailando la trapichera. Para papá, para papá, para papá, para. Felicidades, Panamá, en el mes de la patria. Wow, noviembre es el mes de la patria. Para papá, para papá, para papá, papá. Y los niños lavando, lavando. Parara, pararara, pararara, pararara. Y se agachan. Tororo, tororo, tororo. Se miran, no se miran. Se miran, no se miran. Pararara, para, pararara, parara, pa, 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 para. Hoy se despide de usted con mucho cariño la maestra Carmen Jiménez. Hasta pronto. Meduca Easter TV presentó Conéctate con la Estrella.